A mí me parece que hay cuatro temas muy importantes que están sobre la mesa. El primer tema es el tema de las culturas vivas comunitarias, que es el tema de este congreso y donde sería muy importante seguir construyendo no solo el espacio, sino una agenda para el apoyo, protección y profundización de las culturas vivas comunitarias. Es la cultura viva comunitaria la que le da vida a estas comunidades. Sin embargo, es a través de sus líderes naturales que se llega a esta fuerza de poder articular con las diferentes organizaciones que existen, ¿verdad? Que van desde la cooperación internacional, los gobiernos, por supuesto, y la unión de todos estos esfuerzos en una sola causa común es lo que nos inspira en este encuentro y el mayor reto que tenemos. Bueno, el sexto Congreso Iberoamericano es un poco la evidencia de la consolidación del proceso del bloque en lo que es la continuidad de los congresos, ¿no? Y muy emocionada porque por fin está toda Centroamérica y además otros grupos representados en Maraca. Estamos completos ahora. Esta es la idea de la cultura viva, la idea de escuchar los silenciados. Y al escuchar los silenciados, vamos colocando nuestra propia voz. La voz de la gente de las favelas, la voz de la gente de las periferias, de los jóvenes, de los pueblos originarios, de los pueblos tradicionales y de todos que confluyeron para acá, para esta parte del mundo que demos el nombre de América. Eso te invitamos a creer. Cada uno de nosotros tenemos una verdad en cada cultura y cada cultura se tiene que respetar. Solo dejando el ego de cada uno de nuestras culturas podemos construir un verdadero mundo de paz. La verdad es que el cobrar de nuestra proximidad que viene trazando el camino de una nueva sociedad. Vuelve a latir la cultura viva comunitaria. Tenemos que resaltar, y yo resalto con mucha alegría, el que tengamos la ya sexta edición del Congreso ininterrumpidamente como un espacio privilegiado de la conversación de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno con la sociedad civil del área de la cultura. En la reunión de hoy estamos tratando de prepararnos para encontrarnos por primera vez orgánicamente las redes con los gobiernos. Por eso digo con alegría, cultura viva. El segundo tema es todo el tema de cómo medir el aporte de la cultura a la economía. Y ese es el tema de las cuentas satélites, que ha avanzado mucho en otros países y donde queremos expandir ese programa a otros lugares de Iberoamérica para a ver si podemos hacer que Iberoamérica logre cuantificar el aporte de la cultura a la economía y por lo tanto yo creo que es importante que sigamos avanzando en las cuentas satélites de cultura. El tercer tema ha sido el tema de la movilidad de bienes y servicios. Yo creo que este también es un tema muy importante porque hay mucho obstáculo para la movilización de eventos culturales, de intercambios culturales y de la circulación de bienes y servicios culturales. Y el último tema es el tema de cómo nos vamos a organizar nosotros, de cuáles son las alianzas que debemos hacer con otros organismos de cooperación, y ese es el último tema que vamos a tratar hoy en la agenda. La intervención tiene que ver con ir descubriendo las posibilidades que el arte tiene en la intervención social para los profesionales que trabajamos, investigamos e intervenimos con distintos colectivos sociales, fundamentalmente con personas en riesgo de exclusión social, personas sin hogar, personas que han sufrido violencia de género, personas que están privadas de libertad y en las aulas de respeto, en prisión, están encontrando espacios donde desarrollarse culturalmente y hacer música, hacer fotografía, hacer talleres. Yo creo que el arte es una gran oportunidad. Es transformar las lágrimas en sonrisas
es hacer de la violencia la paz, de la tristeza la alegría y sobre todo de la desesperanza el amor a través de la música. Que la música sea nuestra forma, nuestro medio y que haciéndola accesible y sobre todo incluyente, integrando pedagogías e innovando en un tema que es la lectoescritura, podamos llegar a la mayor cantidad de personas a trascender a través de la música para practicar valores humanos. Muchas gracias. Es adaptar nuestros aparatos burocráticos estatales a las necesidades y a las nuevas características de lo que es la nueva cuestión social, que en realidad ya no es tan nueva. Participación, autonomía, democracia comunitaria, etcétera, que es todo aquello que hemos desarrollado para ser la gran potencia de cultura viva comunitaria, como lo entendemos nosotros. Principais é, na verdade, já temos aí uma reunião, já temos a adesão, o programa já está aprovado, agora é a composição de um fundo e também, principalmente, a composição de uma agenda de compromissos desses países em conjunto com a sociedade civil no sentido de implementar e ampliar os direitos culturais no conjunto do espaço ibero-americano. Então, a nossa responsabilidade é fortalecer a dimensão social e de cidadania no espaço ibero-americano. Acho que é uma responsabilidade importante, mas que estamos em conjunto com os outros países no sentido de avançar nesse sentido. Logramos definir un objetivo o propósito común que es fortalecer las capacidades de autogestión e incidencia política de las organizaciones comunitarias. El primer resultado es el diálogo efectivo entre las organizaciones de base, los funcionarios del Estado y las autoridades del Ministerio que convivimos hoy en este rato de trabajo. Integrar y vincular los conocimientos de la cultura viva comunitaria en el desarrollo integral de las y los estudiantes de diferentes actores educativos. La cultura como un bien común y como eje transversal de todo lo que sucede en la vida humana y en las comunidades. ¿Y cómo se va a hacer disponible el dato y la información cultural? Deben ser definidos a través de procesos participativos que integren la diversidad de visiones de todos los actores culturales. Es la irrupción con todas sus fuerzas del tema de la diversidad, la advertencia de que debemos establecer todas las lógicas posibles para que este movimiento continental reconozca y promueva dispositivos reales de visibilización y potenciación de lo diverso. Significativo que tengamos un congreso iberoamericano con los ministerios de cultura de 17 países discutiendo a partir de una pauta hecha por la gente que hace cultura, porque quien hace cultura es el pueblo.